Estamos en Medellín, 12 de agosto del 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué quiere cambiar? Todo. Yo lo cambio todo. Yo me lo llevo para el hueco, allá hay un lugar donde cambian, lo entrego, digo cómo quiero el nuevo y encimo lo que me pidan y lo cambio. Que siga así con mi hija y mi esposa y mi mamá y mi papá y mis hermanos. Ah, eso sí, no lo va a cambiar. Eso es lo que no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que quiere cambiar? Todo. Ya vi que no es todo. Las amistades. Quiero cambiar las malas amistades. ¿O quiere dejar las buenas? Dejar las buenas, sí, ahí. Quiero cambiar por otras las malas amistades. Y esa decisión la tiene que tomar usted. Ni la puede tomar Laura, ni la puedo tomar yo. Usted es el que sabe cuáles amistades cierra y cuáles no. Usted sabe cuáles están haciendo daño, cuáles lo están conectando con esa droga o con esa cosa. 3. ¿Qué más quiere cambiar? ¿Cambiar? ¿O retirar? Bueno, digamos que trabajé. Ya no, todavía no. De poder conseguir un trabajo bueno o algo, porque ahorita estoy, llevo mucho tiempo como en una quiebra, entonces sigue la quiebra. O yo no sé si alguien me embrujó o alguna cosa, como se dice verdaderamente. Una quiebra. ¿Antes qué hacías? Tenía taxis, tenía almacén. Y ahorita tenía una empresa de mensajería y se me quebró también. Tenía una empresa de mensajería. O sea, hiciste mal las cuentas. Porque si están bien hechas las cuentas, cuánto me cuesta esto, cuánto voy a cobrar y esta es mi utilidad. Parece que no calculaste bien esto, te estabas comiendo las utilidades. ¿Sí tenía clientes? Sí, señor, tenía muchos clientes. Entonces, tenía muchos clientes, o sea, tenía esta parte bien, esta parte estaba bien, pero esta no la supo calcular. Se quedaron con los clientes. Porque yo trabajaba para la tiquetera, lo de los conciertos de aquí de Medellín. Sí, pero es que uno no puede tener todos los huevos en la misma canasta. Para la tiquetera, y si acaba la tiquetera, entonces se acaba lo mío. No, porque digamos, la señora, doña Susana, me quitó 3 trabajadores y se quedó, y después no me dio más servicios a mí. Y eran muchos servicios. ¿De la tiquetera? De la tiquetera. Y tenía otros, y desde ahí empezó como a caerse. No, es que usted no estaba trabajando en su negocio. Usted no estaba trabajando para usted, usted estaba trabajando para la tiquetera, que es distinto. Y lógico, le cerraron la canilla, el grifo, la llave en la tiquetera, y usted quedó colgado de la brocha. Apenas le quitaron la escalera, porque la escalera no era suya. La escalera era prestada, se la prestaba en la tiquetera. Eso es lo que pasó. Usted pensó que tenía empresa, pero usted no tenía. Pues digamos, la empresa estaba a nombre de Laura, y entonces yo era como el gerente, como el... ¿A nombre? El nombre era, y la representante era... Por eso, el nombre. Pero usted trabajaba, era para la tiquetera. Y para otros clientes, digamos, abogados, abogadas, con... ¿cómo es? De... Con cosas de alimento. ¿Cómo? Con cosas de alimento. Con cosas de alimentación. Con Edwin, ¿cómo era que se llama? ¿Cómo es que se llama esa empresa? El asunto es que los trabajadores que él tenía se fueron quedando con los clientes. Le ofrecieron un mejor precio para enganchar a los clientes. Vea, yo le hago el mismo servicio por tanto menos. Y se quedaron con la clientela, los trabajadores que él tenía. Sí. Lo que pasa es que él parece que no estaba preparado para el cambio. Un ejemplo.
Veamos casos concretos. Se los voy a poner aquí, que los escuche. Y apago aquí. Y miramos acá. Mal primer caso. Eso está en el disco que te di. Lo que vamos a ver. Todas estas carpetas están aquí. Entonces empecemos por aquí. Este señor, Steve Jobs, no pudo estudiar, solo fue bachiller. Su mamá biológica no lo quiso tener, lo dio a la Oficina de Adopciones de Estados Unidos. La Oficina de Adopciones lo regaló a un obrero electricista que ni siquiera había terminado bachillerato. Un obrero. Qué lógico, no le pudo pagar la universidad. El bachillerato es gratis, la universidad en Estados Unidos es costosísima, pero el bachillerato es gratis. Empieza muy inteligente a fabricar, inventar los computadores Macintosh, Apple, con un amigo, en el garaje de la casa del papá, que era electricista. Y empieza a irle bien. Él va a contar ahí su historia. Y a los 10 años ya la empresa está súper grande. Tiene 4.000 empleados. Ocupa toda una manzana en San Francisco, en el Valle del Silicio, California. Pero ya por el tamaño tiene que tener una junta directiva. Y él mismo consiguió a quien dirigiera la junta directiva. Un presidente de la Pepsi-Cola. Error que cometió. Porque al año ya no se entendían él y el presidente de la Pepsi-Cola, no se entendían. ¿Por qué? A él le tocó arrancar de cero, con las uñas, él mismo trabajando. Y el de la Pepsi-Cola llegó a poner los pies en el escritorio, a gerenciar, a mandar. Y lógico, él no estaba enseñado a que lo mandaran. Él estaba enseñado a ver hacer. Entonces empiezan los choques. Pero cuando hay una pelea entre dos, la pelea se acaba si echamos a uno de los dos. ¿A quién cree que echaron? ¿Al otro o a este, a Steve Jobs? A Steve Jobs. Echaron a este. Al que fundó la compañía, al que la creó, lo echaron para la calle. Imagínense qué humillación, qué pérdida. Lo dejaron sin empresa. Pero él dice ahí en ese discurso, fue lo mejor que me pasó, porque me tocó arrancar otra vez de cero. Y creó estudios de animación digital Pixar. Primera vez que hacen películas animadas de largometraje en un computador. Lo hizo él. Y la película se llama Toy Story. La hizo él. De unos vaqueritos. Un vaquerito y unos juguetes. Fue un éxito. Y ya le hace todas las películas animadas a Disney. Y a otros. La Era del Hielo. Y cantidad de películas. Steve Jobs. Pixar. A los 10 años logró recuperar otra de su empresa. Después de 10 años ya la perdió. Y cuando todo parecía que iba bien, lo examina el doctor en el hospital y dice: señor Jobs, le tengo noticias. Usted tiene cáncer y se va a morir. Y dice: fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me dijeran eso. Porque me hizo valorar la vida, me hizo entender que valía la pena y que no. Y entonces ahí mismo se puso las pilas a sacar más inventos, lanzarlos, el iPhone, el iPad, la tablet. Y además, para que no ocurriera lo mismo del presidente de la Pepsi-Cola, al que era su trabajador de más confianza, le dijo: Tim, desde ya te nombro gerente de la compañía. Desde ya. Eres tú el que la va a dirigir, apenas yo me vaya. Y ya se fue, ya murió. Pero él está ahí contando su historia, vean. Vámonos con el segundo. Pero mire que lo que le pasó fue para bien. Lo supo aprovechar. Eran cambios. Vámonos con el segundo. Se llama Toyota. Yo sé que ese nombre no le dice a usted nada. Un japonés llama apellido Toyota. Eso no le dice nada. Pero es un carro. Carpintero. Ah, Toyota. Carpintero. Ni siquiera dueño de la carpintería. Ayudante de la carpintería. Ayudante.
como sabía manejar madera, ayudante de carpintería, le arregló el telar a la mamá, porque la mamá en la casa tenía un telar de madera, porque los japoneses en esas familias de hace 100 años, ellos mismos hacían sus telas. Entonces la mamá, y él viendo a la mamá trabajando allá, dando pedal, moviendo la lanzadera, ah, yo soy capaz de arreglar eso, yo soy capaz de modificarlo, hacerle mejoras, y se las hizo. Y cuando la mamá estaba trabajando más suave, seguía mirando el telar y decía, yo soy capaz de ponerle un motor a eso. Y se lo puso. Primer telar motorizado en Japón. Primer telar que se moviera solo y él solo hiciera la tela. Toyota. Entonces ya se imagina, pues le resultaron personas que pusieran capital y echar eso para adelante. Hacer telares motorizados. Los primeros en Japón. Los únicos. Y aceptó. Y empiezan a hacer telares. A los 20 años, ya después de estar los telares patentados, de que ya se conocían, le dicen, ¿sabe qué? Toyota, aquí está su participación, aquí está su parte. Los demás de la junta lo acabamos de despedir. Renuncie. Tome su plática. Lo acabamos de echar de la empresa. Lo mismo que le pasó a este viejo, al que la fundó, al que la creó. Otro se echa a morir. Él no. Se fue para Nueva York. Y en ese momento un señor Ford estaba haciendo unos carritos negros que iban por las calles, se daban por la vuelta en las esquinas. Y él empezó a mirar esos carros por debajo, por encima, por el lado. Y dijo, yo soy capaz de hacer eso en Japón. Eso está como fácil. Se devolvió para Japón. Ahora sí, marca de los carros, Toyota. Primera fábrica de automóviles en Japón. No fue Hyundai, no fue Nissan, Toyota. Ahora sí, mírelo contar su historia. ¿Qué? Aproveche el cambio. Vámonos con el tercero. Que las oportunidades están en los cambios. El abuelo decía, río revuelto, ganancia de pescadores. El tercero es de Dinamarca. Se llama Ole. Año 1932, carpintero. Tuvo que cerrar la carpintería. No había trabajo. Nadie compraba nada. Europa estaba a punto de una guerra. Tuvo que despedir el personal. Perdió el personal. Los trabajadores se los quitaron. Para colmo, en ese mismo momento muere su esposa y queda viudo con 4 niños. Imagínense, cerrar la carpintería, se quedó sin personal, sin esposa y 4 niños, y sin plata. Si no hubiera sido por eso, mis nietos hoy no estarían jugando con Lego. Así comenzó Lego, la fábrica de juguetes ahora más grande del mundo. ¿Y por qué? Como no tenía plata, era Navidad, pero era carpintero, se metió a la carpintería él mismo a hacer el juguete a los niños. Pero les puso tanto amor haciendo juguetes que quedaron muy bien hechos. Y los vecinos quisieron, y los vecinos de los vecinos, y los vecinos de los vecinos. Y no sigo el cuento, porque eso ya terminó llamándose Lego. Empezaron primero con madera. Don Aurelio, hay un acontecimiento que incluso él creo que no recuerda. Él, cuando era conductor, tuvo un accidente grave. No, no fue grave. Si hubiera sido grave, le hubiera pasado a los de los soldados con la bandera ayer. Sí. Grave es algo que mata, que muere. Sí, murió. No, él no murió. Entonces resucitó al tercer día. Lo resucitó él, que lo... No se ha muerto todavía, porque si se muere... Que yo sepa que no han hecho resucitaciones. El causante del accidente era médico. Y él era. No, pero no el causante, uno de los... Bueno, que estuvieron vinculados con el accidente, porque es que del otro es decir, él fue el culpable. Y un accidente es difícil, bueno, encontrar culpable, porque sí, nadie hace un accidente de gusto, a no ser que sean esos pistoleros que se van, como hemos visto en Estados Unidos hace poquito, a disparar. Eso sí lo decidieron. Bueno, qué pena, doctor. Vea, el accidente mío fue allí en la Valladera. Yo, eso era una sola vía para allá. Y entonces yo me invitaron a desayunar.
Y yo empecé como así de mensajerito. Y después monté la empresa, después de que salí del problema. Entonces yo iba a pasar y un señor venía a 60 kilómetros por de ahí de un taller, porque se le quedaron unos papeles en reversa y me cogió y me elevó y me morí 5 minutos ahí y duré 17 minutos, 17 días que no entendía quién era Laura, quién era mi hija, ni mi papá ni mi mamá vinieron, todo el mundo que fue ido. Otra persona. Otro es normal, hubo un traumatismo craneal, eso es normal, puede suceder. De ahí en adelante él tiene crisis de rabia, de ira, explota, se ve necesitado de tomar, de salir, no sé. O sea, me está hablando de necesita tomar licor. Ese necesita lo veo muy relativo. O sea, es como que él ya no encontraba salida porque no... Incluso él decía, a mí no me pasó eso, yo no tuve ningún accidente. Es normal, momentos de amnesia, sí. Eso puede suceder. Y nunca lo, como que lo quería aceptar. Y fue como más, menos periódico el momento de llegar a tomar y la ira y llegar a acabar con la casa. Pero entonces se le salía la ira. Si se le salía la ira era porque estaba adentro. ¿Cómo la vamos a sacar la ira si no la tiene adentro? Por eso fue como algo que no supo manejar y era explotado. Lo otro, doctor, es que yo tengo ese problema de familia. Mejor dicho, eso es de familia. Tengo un problema de familia. Digamos de mi papá, no de mi mamá ni de mi hermano, nada. Mi papá siempre le pegaba a mi mamá, a nosotros, somos tres hermanos. Y nunca nos dio estudio, nunca, mejor nada. Solo problemas, solo nos pegaba, solo nos... Nunca nos dio estudio. Jugaba no, solo... Ya hay una ira reprimida. Solo jugaba dado, solo jugaba el cheque de eso. Siempre le pegaba a mi mamá, le rompí el tabique, le... de todo y nos pegaba a todos. Una ira de niño. Sino que, doctor, lo que pasa, desde el accidente él cambió, pues él no volvió a ser el mismo. Él cambió. No, es que uno no va siendo el mismo, uno va cambiando. Que el accidente precipitó eso, pero uno va cambiando con el tiempo. Porque como ellas me conocen, que yo a ella nunca le pegué, ni a Hilda le he pegado, ni nada, porque yo le tengo miedo es que yo vaya a pegarle a ella, aunque sea ni le di una palmada nunca, ni pequeñita. Ni a mi esposa, pues sí, hay veces se me como que el trago alguna que le digo, no me joda, no me cantalete, que no sé qué, me da como rabia que a mí me cantalete como si yo me estuviera cantaleteando mi papá, porque mi mamá me llama y hablamos como si fuera una amiga. Por eso es el trauma que yo creo que yo tengo ahí, y más que yo antes tenía taxis y me quebré por eso, por hacer un negocio mal, porque pasó lo que pasó. Lo que usted dice, sí, es verdad, uno, todo eso va pasando y pasando y uno no va cogiendo madurez, sino hasta que pasa. A golpes la vida la va enderezando a uno. Lo dice Steve Jobs, a uno la vida le da con un ladrillo en la cabeza, a mí me dio tres veces. Ocho. Digamos, las deudas. Y un problema que tengo ahorita es porque un señor que se le vendió es que la empresa y todavía nos deben plata, digamos, de eso se fue una limosna, vulgarmente se puede decirlo así, porque un señor que es que tiene mucha plata, que es Samson, ¿cómo es que se llama? Fabio. ¿Cómo? No sé cómo es Fabio, no sé. Fabio. No me importa el nombre. Supuestamente tenía plata, pero el que tiene plata es la plata de él. Uh-huh. No la va a regalar. Si estuviera regalando para él la plata, no tendría la que tiene. Pero entonces, como yo hice los papeles a nombre que se vendió a HL Terry, porque se llamaba la mensajería HL Terry, pero se puso a nombre de otra vez HL Terry, pero antes era SAS, ahora ya es. ¿Cómo es? No, sin el SAS. Sin el SAS, ¿pero qué vendió? ¿Qué vendió ahí? ¿Qué bienes tenía? El nombre. El nombre.
y realmente estaba tan acreditado el nombre como para que el otro estuviera interesado en comprarlo, o el otro hubiera podido empezar una empresa de cero. Él empezó una empresa de cero con el HL Terry, pero con otro nombre, después cambió de nombre. O sigue siendo HL Terry, pero no sé. No. Y el señor me debe, digamos, la plata de industria y comercio, que van ya van 2,5 millones. Y él siempre me dijo, yo voy a pagar eso, y no me lo ha pagado. Y solo a mí me dio 2,000,000 pesos y un celular. Sí, pero sí, ¿cómo fue el negocio que ustedes hicieron ahí medio de boca? De boca nomás, no se hizo firma. Primero, usted no es negociante. Segundo, según me dicen, usted no estaba bien en sus cabales tampoco. Entonces, eso puede ocurrir, y ocurrió. Pero no es el primero al que le pasa eso en los negocios. Pero eso ya pasó, y eso ya corresponde al pasado, y eso no se devuelve. Aproveche toda esa experiencia para el futuro que hoy le espera, que está armando usted en el presente. Aproveche el conocimiento, aproveche la experiencia para hacer algo nuevo. Pero ya no puede vivir de la leche que ya se derramó. Un ejemplo, están en la finca. El nieto va a ordeñar la vaca, viniendo con el cántaro de la leche, subiendo la lomita, se tropieza y se le derrama el cántaro. Y el nieto se pone a llorar. El abuelo le dice, no llore mi hijo, vaya, ordeñe otra vaca y vuelve. Pues no se ponga a llorar sobre la leche derramada. Hay que sacudirse y seguir. Ya, que no se gana nada haciendo eso. Mirando para atrás. El que está caminando por un camino mirando para atrás puede tropezar y puede caer a un hueco. Uno debe caminar para adelante. Caminar para atrás es estar mirando el pasado y lamentándose. Entonces no ve las oportunidades que le está dando el presente. ¿Cómo la va a ver? Está mirando para atrás. Y ahí le mostré personas que miraron para adelante. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Sí. ¿Hay miedos? No. ¿No hay miedo? Pues digamos, no. Pues que ya no le hablo a mi papá. No le hablo a mi papá. Porque él nos echó a mi hermano y a mí, y ya. Usted le tiene miedo a las cucarachas. Por la puerta. Nos echó. ¿Pánico a las suegras? No, a la suegra pues yo tuve pánico con ella, porque ella me metió como en un reitos, que es que yo era vicioso, yo nunca fui vicioso, que fumo y que me tomo mis cervezas, pero no fui mis altas. Y entonces... entonces, sí, una vez tuve un inconveniente, sino que hasta que ella se enfermó y ahí sí fuimos como amigos. Pero por lo que he entendido, usted sabe de mensajería. Sí, señor. Y tuve, lo que te dije, doctor, tuve carros, tuve un almacén de repuestos, y me quebré, y me he quebrado. Vea. Aquí en Medellín hay, y es único en el mundo, una empresa que cuando yo contaba en Europa no me lo creen. Digo, no me lo cree, entre en internet y mire. Maridos en alquiler. Aquí alquilan maridos. ¿Usted lo sabía? Sí. ¿Sí lo sabía? Yo también sabía que aquí alquilan maridos. Mire qué negocio. Alquilan maridos. Es en serio. Para que le ponga el bombillo, para que le arregle la cañería. Oh. Mire qué belleza. Para que le ponga maridos. El tornillo. Sí. Se lo alquilan por una noche, dos noches, lo que usted necesite. ¿En serio? Es que no te se vente como por otro lado. Maridos en alquiler. En el día, pero es que ya está diciendo solo la noche en noche, entonces uno queda como pasa. Bueno. Silvia. Entonces, ¿a dónde va mi cuento? Eso le funcionó a Maridos en alquiler. Para lo que ella dice,
todo lo que una persona que está sola en la casa necesita. La llave que está goteando, el bombillo que se quemó, una pinturita que hay que hacer aquí, secar un charco. Y funcionó. Entonces, hay gente que necesita mensajería, paquetes, pero no son tantos como para llamar a Saferbo, ni llamar a Copetrava, ni llamar al otro. Pero si hay una pequeña empresa que con bicicletas o motos, como están haciendo ahora con lo de las comidas, Rappi, que eso ya está en todo el mundo, eso es de aquí. Y la otra, la, ¿cómo es que no? Toda, Uber también. Es Uber. Entonces, y preste servicio. Un ejemplo real, yo tenía que llevar hoy por la mañana unos papeles de la Diana al banco. Hoy tenía que llevarlos. Y no tenía quien, le tuve que decir a regañadientes a mi hija que los llevara. Pero si uno sabe que hay una pequeña empresa que se encarga de esas minucias, ir a hacer la consignación, ir a hacer el cobro, ir a llevar este paquetico allí, ir a recoger lo que nosotros hacemos, hay veces, recoger el medicamento o sacar una historia que, bueno, una historia clínica, una historia, digamos, ir a autorizar un que el médico lo vuelvan a llamar o algo así, o a recoger. Vea, más concreto, las fotomultas. Uh-huh. O digamos que se le quedó el computador y yo se lo traigo rápido, o el celular, eso era lo que yo lo tenía ahí en un portafolio que yo tengo. Hay que ir a pagar la fotomulta, pero tengo que ir yo bien ocupado. Y además tengo que ir a hacer un curso. Por cada multa tengo que hacer el mismo curso. Una, dos, tres, cuatro veces. Vea, fulano, necesito pagar esta fotomulta. Listo, señor, ya vamos para allá. Le llega el mensajero López Sánchez. Listo, López Sánchez. Aquí está la plata. Entonces él va al tránsito, hace el curso, con eso ya le descuentan el 50%, paga la multa. Cosas para hacer ahí. Es esas. Que él hacía todo eso. Pero qué es pena, que... qué pena, doctor. Vea, vea, vea el portafolio mío, así era la empresa. Vea. Y ahí decía Laura, y vea lo que se decía. ¿Por qué? Eso. ¿Qué? Pues que esto no se acaba de la noche a la mañana. Clientes hay por todas partes. Medellín tiene más de 4 millones de habitantes. Puede que haya perdido 10, 20 clientes. Es cuestión de abrirse. Pero él también es el que se los ha hecho perder. Porque él hay veces dice que sí y no lo hace por quedarse bebiendo. ¿Se da cuenta? Él mismo los ha hecho. Ahí ya le contesté. Vea, el viernes le conseguí un señor. Y le digo que sí, quedó mal. ¿Por qué? Por quedarse viendo. O sea, él desde las 8 de la mañana quiere estar bebiendo. Ahí está. Él no quiere. Y él, mi papá tomaba mucho licor y yo sé que el que haya licor de por medio, nada funciona. Yo también tenía muy mala relación con mi papá por eso. Y le agradezco que no me haya dejado tomar licor. Eso, somos dos hermanos y ninguno toma. Ninguno, ni él ni yo. Pero es gracias a mi papá que nunca nos dejó tomar licor. Ahora, ¿verdad? Sí, nunca nos dejó, solo tomaba el todo. No les dejo nada. Pues ahí le dieron una explicación. No hay negocio que funcione con el gerente tomando licor. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión de tomar licor? Usted. Sí. Ella no lo podía hacer. Si ella lo pudiera, hace rato hubiera tomado esa decisión. Que ponga a saber cuánto vale una botella de aguardiente y súmele todas las que se toman una semana y multiplíquelo por las que toman un año. Dígame cuánta plata le sumo eso. Saque la calculadora. Un montón. ¿Y a quién fue a dar eso? Al gerente de la fábrica de licores, que él sí está viendo, bueno, él sí tiene empleados del servicio, él sí tiene chofer para el carro, él sí tiene vacaciones remuneradas. Claro. Porque fulano trabajó para él gota a gota. Copita a copita estuvo trabajando para lo que llaman el copadiario. ¿Usted equivocado? ¿Sí estoy equivocado? No. Ah, eso sí. ¿Listo? ¿Quién se ha muerto que te haya querido?
tío, dos tíos, tres tíos. Murió mi tío. Nena. ¿Cómo se llama? Una cuñada, la esposa de mi... No, pero el tío. Vicente. Vicente. Salvador. ¿Quién más se murió? ¿Cuál es Salvador? María Elena. ¿Tía? No. ¿Cuñada? Cuñada. ¿La abuela, el abuelo? No. Mis abuelos. Mis abuelos. Pero así. ¿Cómo llaman? Sebastián. Abuelo, se le está olvidando su nombre, quite la herencia. Sebastián. No, porque... Sebastián. Me paré, abuelo, qué tan buen nieto. Y María. María también. ¡Abuela! No vuelva a decir que es nieto suyo. Listo. Ya tenemos material. A ver qué logramos hacer. ¿A la camilla o a ir al baño? Todos los mensajeros van al baño. No conozco el primero que no. Ni más los que toman licor. Ay, sí. ¿Dónde? Afuera. Doctor, yo le quería decir, sino que es que mira, nosotros pues buscamos como ayuda, como en una señora, ¿cierto? Que sabía, pues sabía como cosas, ¿sí me entiendes? No, es que gente que sepa cosas, sí. Así, pero ¿de qué sabía? Entonces ella nos dijo, por ejemplo, que... Entonces ella nos dijo que, por ejemplo, cuando ella lo vio, ella decía que mi papá cuando el accidente supuestamente le entró otra persona, ¿sí me entiendes? Mire, perfecto. Decir cosas es facilísimo. Yo puedo decir que soy cura, puedo decir que soy ingeniero mecánico. Probarlo es lo difícil. Entonces, lo que vale no es lo que digan, lo que vale es lo que prueban. Yo puedo decir que 2 más 3 igual a 9. Y eso se sabe que no. Pero si demuestro que 2 más 3 igual a 9, usted me lo tiene que creer, porque lo demostré. Esa señora puede ir hasta misa cantada y repartir comunión, pero lo probó. No lo probó. Tan no lo probó que no le sacó esa supuesta entidad. A decir que yo veo entidad es muy fácil. Lo difícil es yo saco entidades. No le haga caso a eso. Ah, y otra no pasan de ser palabras. De que digamos cuando yo quedé así en quiebra. Del almacenes, yo estuve por allá también de un señor que se llamaba Horacio y que ponía la mano acá y decía revienta, revienta, revienta y se caía. Bueno, eso es como psicología, o yo no sé qué le tocaba, sí, entonces sí. Se caía, ¿cierto? Y entonces después él me ayudaba, digamos, con plata como para comer, o cuando lo de la niña estaba estudiando me daba el trabajo mío, me pagaba, digamos, 10 mil pesos en el día y en la noche, y que lo acompañara y eso. Y eso era lo que yo le ayudaba a coger uno que le daban patatús. Eso sí. Y se tiraba. Y los evangélicos. Y entonces yo le cogía las piernas y entonces la gente. Sí. Y eso era lo que. Eso es su gestión colectiva, eso es hipnosis. Entonces dice que después, porque tenía 6 dedos. Entonces tenía mucha gente, pues que era poder y ya. Le gustaba era como robar a la gente. Bueno, cobrarle. Ya eso es harina de otro costal. Sí. Ahora, por favor, acuéstese. ¿Qué estabas diciendo otra vez? Que él no, él se traga todo, él lo dice nada en San Juan. Si uno le pregunta algo, no sé. Pues nunca tiene una explicación. Él solamente le dice uno las cosas cuando está súper tomado. Se pone a llorar y es con un taco y no es capaz de decir nada. Entonces un super tomado. No sabe, no puede. Una no super borrachera, ¿cuánto cuesta? Yo no sé porque yo nunca he tomado licor. No, pues. No, porque supuestamente es que se toma una cerveza. Tres. Él siempre dice que es una cerveza, pero son de las que ya vienen así. No solo eso. Acuérdese que eso le hace perder a uno la capacidad de sumar. Ya en la segunda ya no sabe sumar. Pierde la cuenta y vuelve a empezar. Entonces él llega y es con el taco y no dice nada. Entonces uno al otro día, entonces yo le digo, papi, bueno, relájate, mañana hablamos. No, y uno le dice, pa, que... No, no sé. No sé. Pa, que me hace... No, no sé.
Bueno, entonces uno a veces no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que siente, uno no sabe nada. Nunca encuentra las respuestas, él no es capaz de expresar lo que quiere. Entonces por eso dice que es cantaleta, porque uno le pregunta como que pa, pues qué pasa, ay, llamada cantaleta, pero es porque él no cuenta nada. Entonces yo digo que tiene muchas cosas reprimidas. No es capaz de decir las cosas. O sea, además de que tiene cosas primidas, tiene cosas reprimidas. Perfecto. Bueno, sí. Se fueron. Nos fuimos. Mañana la lonchera. Papi, yo me he venido a esto. Chao, mi amor. Muchas gracias. Chao, una. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de 1 a 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niño o grande. Y al llegar a 5, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. 1. 2. 3. 4. Lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche. 4. Si estabas con alguien. 5. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando. 1, 2, 3, 4, 5. Me acuerdo cuando mi papá me pegaba, cuando mi mamá le pegaba a mi papá, cuando no me dio estudio y me seguía pegando. Cuando tuve esa pérdida de los carros, los almacenes, y lo del almacén, y lo de la mensajería, ahorita me acuerdo mucho, todas esas cosas se me meten en la cabeza. Bien.
Vas muy bien. Y también digamos que, digamos, ya hay veces digo, mejor morirme, no quiero vivir, yo que mejor me mato, me no sé. Porque pues pienso que me siento como solo, pues digamos aquí en Medellín que solo tengo mi esposa, mi hija, y no tengo ni amigos ni nada, sino pues amistades, ya, tomemos una cerveza, algo. Eso es lo nomás que pienso así. Nomás una, dos para tirar caja y ya. Muy bien. Ahora volveré a contar de unas cinco. A ver a qué otro momento te lleva tu mente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Digamos que siento como que cuando ahorita gente que me admira, porque me dicen Terry, porque siempre me han dicho Terry, entonces como que soy muy saboteador, hasta ese doctor que de esa plata también lo recuerdo mucho, y como voy allá donde él, a la oficina, y ya se me hace loco, me dices que, hermano, ¿sabe qué? Usted, yo su día le pago a ella, y siento muchos dolores por mi hija, porque ella estudió licenciatura preescolar, pero ella no ha surgido porque nadie la llama a eso, sino ahorita está trabajando en Bombonite y no ha surgido lo de la universidad y se quiere ir para otro país a cambiar la situación de aquí de Colombia, mejor dicho. Y soy capaz de decir que soy muy regionalista con lo que soy, porque pues soy bogotano, pero me fascina solo Medellín. Y estos venezolanos también se tiraron mucho los trabajos, o el trabajo de mi hijo también, que me decía la gente, no te arrepentes, es que si usted me cobraba 7.000 o de aquí a Sabaneta 15, pero este venezolano lo está haciendo en 3.000, 4.000, entonces uno se siente como, no sé, mal. Más. De eso. Vamos a mirar qué te aconseja tu tío Vicente, porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que el tío Vicente tenía, pero él es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con el tío. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llama? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como el tío te va a responder en tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, tío Vicente, ¿cómo estás? Me hace mucha falta. Y lo que estén hablando, repítelo para que quede grabado. Lo que el tío te dice. Sí, me acuerdo de vos cuando estábamos trabajando en la rusa, y se me murió y me dolió mucho, tío. Y te adoro mucho y te rezo mucho para que estés bien y que estés al lado de Dios. Y lo que el tío te contesta, también repítelo para que quede grabado. Sí, me casé con una paisa y tengo una hija que se llama Laura. Sí, mi mamá está viva, mi papá también,
La tía Eusebia se murió ya y el tío Domingo también. Vicente, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu sobrino Raúl es inteligente o es tonto? No, una abeja. Entonces díselo, una abejita para trabajar. Díselo. Una abejita para trabajar, para tener amigos, para reír y echar cuentos y chistes y pasarla. Vicente, tú que conoces a tu sobrino mucho más que yo, tú que lo viste crecer, ¿qué consejo le das hoy a Raúl? Acuérdate que yo no tomaba, dejé de tomar. Perfecto. Ahora quiero hablar con Salvador, a ver qué opina. Tío Salvador, te hago la misma pregunta que le hice a Vicente. ¿Tu sobrino Raúl es tonto o es inteligente? Loco. Es un loco. ¿Qué consejo le das hoy a tu sobrino loco? Tú que lo conoces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está Laura? Bien. ¿Tú la conoces? Este pequeñita. Es grande, ahorita tiene 25 años. Y sigo con Hilda. ¡Ah! Se murió nena, la que tú ibas por ahí a pasear a una cosa en un circo que fuimos. Sí, esas. Ah, sí, tío. Y tu cobija no se la ha dado a Laura porque toda su familia quedó con todo y no se volvió a comunicar con nosotros. Sus hijos, su esposa, no sé si está bien, no sé, Roberto, los primos, nada más. Se acabaron. Y sí, tío, te extraño mucho. Y tú lo sabías que tú eras el más adorado de todos, que van ahí, van, como en familia. Tío, ¿qué consejo le das hoy a tu sobrino? Que se levante de nuevo. Que coja pantalones como yo cuando los cogí y me fui a Bogotá solo y puse esa tienda y mi pensión y conseguí novias y que era un berraquito como usted y usted siga siendo así como era antes, loco, consentido, el más mimado. Que mi maestro vertido sea. Bueno, tío, ahora quiero hablar con María Elena. María Elena, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Vicente y a Salvador. ¿Tu cuñado Raúl es inteligente o es tonto? Muy, muy vivo. Es muy vivo. Tú que lo conociste tanto tiempo, ¿qué consejo le das hoy a tu cuñada? Sí. Tomasa, su nieta. Yo le estoy contestando a Nena, porque ella me pregunta que si Tomasa, ¿cómo está? Y David y Ana, los dos hijos, también. Y Hilda, bien. Y
Y Laurita también bien terminó su carrera. Ella me va como preguntando y yo te voy contestando. Así es, para que quede todo grabado. Grabas también la pregunta de Nena. Que si... que Hilda está mal porque nos van a quitar la casa. Y Ana, sí, Ana, Tomasa, dejaron a este man y consiguió otro man bacán como papá. A este man no me acuerdo el nombre del esposo de Ana. Y está en Austria, en Europa. Y se va a llevar a Tomasa y a Ana. Y Nenita. Y de ahí, bien, sigue trabajando en Colanta. Y Ana, con Ana se están entendiendo y con la niña Valentina, sí. ¿Y qué? Ah, no. Me está preguntando que si por Connie y por todos los otros. Connie vino y hablamos. Y Javier y Marina y su papá, todos quieren, mejor dicho, vernos en la calle debajo de un puente porque nos están pidiendo, nos metieron abogados y Cristina también. No, Ana dice que no firma. Y que David no he hablado con él, pero yo creo que es de Ana. Y Connie dice que no firma. Y Cristina dice que sí nos va a hacer todo, nos quita todo. Y por eso te extraño mucho, sí, te pienso mucho. Y yo creo que desde que te fuiste, tomo más cerveza, me tomo mis cervezas. Y me has hecho falta porque para mí tú eras mi segundo mamá. No, mi mamá está viva. Oh, mi papá, hace rato no hablo con él. Y mi mamá estuvo enfermita, sí. Pero va bien, ahorita está por ahí paseando. ¿Y vos cómo ves eso allá? Es lindo. Muy bonito. Entonces no toca tener miedo allá. Sí. Te amamos mucho. Todos nos acordamos de vos. A cada ratico. Nena, no te despidas todavía sin darle un consejo a Raúl. Que ella me pregunta que si sigo con los carros y con el almacén y yo le dije, le voy a decir que no. No, nena, nada. Quiebra, quiebra toda. Y tuve otro, una cosa de mensajería y también me quebré ahorita, pero quiero que me des un consejo. Vos también. Sí, tú me estás diciendo que eso es bonito y que me va a ayudar y que me va a enseñar
como yo cuando llegué aquí a Medellín, ¿cierto? Yo sabía que sí, te amo mucho. Nena, con respecto al licor, ¿qué le aconsejas a Raúl? Él no es alcohólico. Él solo se toma la cerveza para calor o para los problemas que tiene, pero que no es de este, toma mucho. Toma de vez en cuando, por ahí me está diciendo que cada 15, 20 o un mes dure sin tomar. Y hágale para adelante. Bueno, nena, adiós, que voy a saludar al abuelo Sebastián. La paz del universo te acompañe siempre. Déjame con el abuelo. Abuelo, las mismas dos preguntas que ya le hice a Vicente y a Salvador. ¿Tu nieto Raúl es inteligente o tonto? Inteligente. Es inteligente. Pues díselo, que eso a tu nieto le gusta. Va la segunda pregunta. ¿Qué opinas del licor en tu nieto? Yo tomaba chicha que ya. ¿Te emborrachabas? Sí. Ah, bueno, le estoy pidiendo que me aconseje. ¿Cómo le parece? Bueno, sin embargo, ya usted pasó por eso. ¿Qué me le aconseja a Raúl? ¿Qué? Cheche. Cheche. Adelante. ¿Qué consejo le das? Tú estás viejo. No importa, hágale para adelante. Coja un futuro mejor. Y sea muy, muy contento como eres. Ok, entonces para adelante, para un futuro mejor y acepta como eres. Sí. Pero no me contestaste, abuelo, la pregunta del licor. ¿Que lo deje o que siga con él? Que lo dejé. Ay, sí, estamos de acuerdo que lo deje. Entonces, abuelo, grábele eso a su nieto y déle la orden. Donde manda abuelo, no manda nieto. Déle la orden. Que a Raúl le guste es Aún. así, que se lo ordenen. Aún. Deje de tomar. Abuelo, ¿cómo es que tú le dices a Raúl, a Uli? ¿Cómo es que le Cheche. dices a tu nieto? Cheche. Le dices Checho. Cheche. Checha. Pues dele la orden a Checha de que deje tomar licor. Checha es de tomar. Para que seas un salud bueno. Y salúdamelos. Abuelo, aquí está la esposa de Checha. ¿Qué le quiere decir? Que lo ame. Es más, imagine que a pesar de todo lo que ha pasado y no la ha dejado. Imagine la familiar tan bobita que tiene usted, abuelo. No ha dejado a tu nieto a pesar del celicor. Y usted pidiéndole que lo ame más. No, abuelo, cámbiale eso por otra cosa. Que sea bueno. Que no piense todo lo que ha hecho mal, sino cambie todo.
a ese para consejo. Su mamá, para mi hija. Ah, ya, ese consejo va para tu nieto. Sí. Que no piense más lo que ha hecho malo, sino que empiece de nuevo. Para que no sufra mi hija. Para que no sufra mi hija. Listo, abuelo. Otra orden para tu nieto. Llévesela o hágale visita a su papá y a mi hija. Visite a su papá y a mi hija. Es otra orden. Y a familia. Y toda la familia. Entonces visita a tu papá, visita a mi hija y visita a la familia. Sí. Abuelo, tu nieto me decía que él quiere cambiar las amistades malas que tiene. ¿Lo ayudas con eso? Sí. Entonces, abuelo, hazle un cambio, como dicen los jóvenes, de chip a tu nieto. Cámbiale ya allá en las neuronas las amistades. Retírale las malas. Envidia. Tiene, porque eres muy avión. Inteligente. Tú eres muy avión, inteligente. Cambie. Cambia. Todos esos malos que te están haciendo mal. Ajá. Cambia todos los que te están haciendo mal. Abuelo, a veces le sacaban la rabia a tu nieto. Si la sacaban era porque estaba dentro. ¿Se la retiras completamente de tal forma que ya no le pueden sacar rabia? Retiro esas energías malas. Retírale todo eso, abuelo. Todo, total, completo. Total. Limpio ese cuerpo. Listo. Armonízalo. Aplícale el bálsamo mágico sanador por todas partes a tu nieto, por cada célula, por cada nervio, por todos los músculos. Y que tu nieto a partir de hoy le agarre asco al licor, gas. Ya se me huele maluco, se llaman ganas de vomitar, gas, asco, repugnante. Me acuerdo de esas cucarachas que cayeron a ese tanque con el licor. Y esa rata que se metió allá a nadar y daba vueltas, pobrecita, dándose golpes en las paredes del tanque hasta que se hundió. Y lógico, fue tanto el susto que sintió esa ratica ya metida en ese licor en el tanque que hasta se poposió y se orinó allá dentro de todo ese licor. Gas. Con solo acordarse uno de esas cucarachas que cayeron allá. Esa rata con esa diarrea en pleno licor. Pobrecita dándose golpes por los lados tratando de salir.
y orinando. Claro está que el orín no, porque eso le da color a esa cerveza o a ese licor. Los orines de la rata que eran así como amarillitos. Pero el popó, gas. Afortunadamente, tomaste una decisión inteligente. Retirar de tu vida esa porquería. Fuera. Out. Hoy empiezas vida nueva. Tus últimos 38 años, los más felices. Ahora que estás feliz de empezar vida nueva, ¿qué más quieres cambiar o retirar? ¿Qué encontraste? Un nuevo camino. Un nuevo camino. Qué bueno, hoy empiezas un nuevo camino. Y se hace camino al andar. ¿Estás feliz de empezar hoy un nuevo camino? Sí, sí. Entonces sientes esa felicidad por todas partes, por todos los poros. Ahora que empiezas un nuevo camino, ¿perdonas a ese analfabestia, analfabruto de tu papá? Lo perdono. Eso, perdonemos ese analfabestia, analfabruto. ¿A quién más quieres perdonar empezando que estás comenzando vida nueva? Nada más. ¿Tú eres listo para regresar y comenzar desde ya esa vida nueva? Ahora sí, con alegría, con positivismo, con dedicación. Sí. Entonces despídete del abuelo, Sebastián, de Nena, de Salvador y de Vicente. Adiós. Y prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa que tanto te gusta. Mientras la disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a 5. 1. Te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. 2, sigue regresando. Estás súper feliz de la decisión que hoy tomaste. Decretaste tu libertad. Súper. Y es que el solo acordarse uno de esa rata ya en ese licor dando vueltas, eso da asco. Dan ganas de vomitar. 4. Preparado que va a despertar el más feliz de todos los contentos. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Vida nueva. 5, despierta. Ay, doctor. Ay, ahora sí me acuerdo, estoy entrando. ¿No? ¿Cómo? Hola. Amor. Bien. ¿Cómo te sientes? Suave, como... Liviano. Liviano y como, ay, como feliz, muy feliz, muy... Optimista. Entonces vamos a empezar vida nueva. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces...
Entonces suspendemos esta grabación. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias, y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana desde otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de vídeos en canal de YouTube, pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de 3 días, o el curso intensivo y práctico, que es el de 4 días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar, y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Aarhus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Aarhus, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.